habíamos hecho un gran primer tiempo y después se nos escapa en el segundo. ¿Qué le sucede? Si ahí se encuentra alguna explicación a lo que sucedió en el segundo tiempo. Porque fue muy distinto la primera etapa. Sí, más allá de eso estoy muy orgulloso de mi compañero porque más allá de la dificultad que tuvimos durante todo el año no nos dieron ni lo más mínimo indispensable para poder trabajar tranquilo, así que nada, lo único que puedo decir es que estoy muy orgulloso de mis compañeros. ¿Qué es lo más mínimo indispensable? ¿A qué te refieres? No, creo que no. Todos saben todos los problemas que tuvimos durante todo el año, así que es un momento muy duro, pero estoy muy orgulloso de todos mis compañeros porque no bajaron los brazos nunca y peleamos hasta el último momento. ¿Nunca crees que todo lo que se habló tanto que se dijo con los Pumas? No creo. Bueno, la verdad que nos vamos con muy bajoneado, esperábamos otra cosa para hoy, pero como lo digo siempre, la verdad que estos chicos todos fuimos una fiera durante todo el año, vimos la cara por el club y si no fuera por esta campaña estaría muy complicado en título. ¿Qué pasó ahí en la historia cuando hubo ahí un empujón? ¿Con quién fue? ¿Con el árbitro? No sé, yo me metí rápido, me parece que el árbitro le pegó a alguien, algo así, escuché, pero no estoy seguro. ¿Y a propósito del árbitro, tenía alguna visión de lo que fue o no? No, la verdad que no me gusta hablar de los arbitrajes. Se escucharon, Lucas, unos aplausos en el vestuario. ¿Qué se dijo? ¿Fue como una despedida quizá? No, la verdad que con el ánimo por el piso, porque esperábamos otra cosa y bueno, creo que no vamos con la frente alta porque dejamos todo durante el año.